Ah, no, en el... Lo mantenía. Bueno, créeme que ellos iban a los barrios y buscaban muchachos. Bueno, sí. ¿Está cansado? Sí. Pero no ha hecho nada. Y yo tengo que estar hacia arriba. Él sabe bueno para su escuela. Ahí sí él es grande. Oye, ¿cuál de los hijos suyos fue que salió Jaragán así? ¿Doña? No fui yo. Daniel. ¿Cuál de los hijos tuyos de que Jaragán? Yo soy yo de la que no. Oye, que no pregunto. Mire, yo no te he dicho algo que Marian te hizo. Sucede que cuando ella la llevaran al Politécnico, con lo que le dijo, dibujó a una persona que tú quieres mucho. Ahí, ella dibujó. Simplemente mira a la gente. Y le puso el nombre. Al que te hablando. Y cuando ella que mirar. Le dijo, ¿a quién fue que tú dibujaste? Le dijo, a mi tía Iris, con ese que tú andas ahí. Se ve no, ahí. Ese es mi mamá. Se ve Ángel ahí. No. ¿Y a quién tú dibujaste ahí? No, a mi tía Iris. ¿Con quién tú andas ahí? No, ese es mi mamá. Pero usted me dijo que dibujara una gente que yo quería mucho. Bueno, yo quiero mucho a mi tía Iris. ¿Qué fue eso? Marian, que en el examen psicológico la persona dibujó una persona que ella quería mucho. Así le dijeron a Titi cuando yo le dije que dibujara a la persona que quería mucho. ¿Tío? ¿A la mía? ¿Lo puedo bajar? Yo creo que ella dijo. Ella le dijo, sí, ella le dijo. ¿Y a mí no? Sí. Yo creo que no lo dijo a usted. Bueno. ¿Dónde va? El cariño de la mamá es aparte. Esa es aparte, porque ella no se le explicó. Una persona que tú quieras mucho, ella no le dijo, elige a tu mamá o tu padre, ¿verdad? Porque eso es un cariño aparte, eso es indiscutible. Los psicólogos para ver, ella decía, pero ¿con quién tú andas? ¿Con tu tía Iris? No, esa es mi mamá. ¿Y a quién tú dibujaste aquí? A mi tía Iris. ¿Y la que está afuera de tu tía Iris? No, esa es mi mamá. Pero usted no me dijo que dibujara una gente, yo quería mucho. Sería para ver o que la psicóloga de media bruta. No, media animal. Pero a la sí. Son medio pasas porque así fue la profesora. Le están un dictado desde la pobre. Le dice a la niña, escribe joya. Ella queda así. Escribe joya, ella no le escribe. Entonces, pero es que es joya, no, eso no va, es con doble N. Eso va con Y. Entonces ella me está diciendo que pusiera, yo no lo puse. Miren ahí, la autora de nuestro día, como dice Memín. ¿Cómo está la
Luisa, que está conversando animadamente con la suegra de Javier. Ahí tenemos la esposa de Javier, Rosy, maestra bilingüe de todos los idiomas que aparezcan. Chino mandarín. Swahili, de que hablan los africanos para allá. Vete para allá que yo tengo el caco duro, a mí no me pasa nada. Espérate, ponte para allá para grabarte, no te digas así, ya ves. Para grabarte, que tú estás linda. Ahí vemos a Cindy, que una vez era gordita. Ahora está menos gorda, porque tampoco es que... Ahí. Y Superman cayó fuera. Ahí vemos a José, el Superman de la familia. Musculatura 100%. Ah, sí, yo estaba diciendo ahí, que ella tiene pegado, o sea, que la niña cuando comienza a desarrollar. Así como la niña. Ella está Marisa, la mamá de Yari, ahí sí hay. La super nieta de mamá. La primera que se embaló del campo. Sí. ¿Viste cómo los sanjuaneros después? Uno. No, Jesús. Uno a uno. Y los dos que llegaron con la lata de limón y el saco de limón y el pote de vinagre. Míralo ahí, el todo. Tío. Y después en otro viaje buscar la colchoneta. Son las asegurantes que encontraron el cuchitril. Aquí es. Vamos para allá. Sí. Espérate, estamos haciendo un... Cuando sea grande, ¿verdad? Comparó.
tiempo entre las uñas de tierra. Limpia tú. Espera yo. Lo que trae fue el campo grabado ahí para el... ¿Y ahora dónde vamos? Seguí poniéndola en la madera, ella lo quiere.
amigo. Ya comienza.